La tarde de este miércoles 10 de noviembre, alrededor de más de 400 civiles armados pertenecientes al crimen organizado realizaron una cumbre, con el fin de consolidar una nueva agrupación autodenominada Pueblos Unidos, para hacerle frente a la organización delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, facción liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el municipio de Zilacuarretiro, en el estado de Michoacán. Asimismo tomando el municipio antes mencionado como su base de operaciones, para librar la narcoguerra que se mantiene actualmente en el estado. A bordo de unas 50 camionetas, los integrantes del grupo autodenominado Pueblos Unidos, como ya sabemos Cárteles Unidos, pero con diferentes nombres, ingresaron a dicha comunidad para supuestamente defender a los habitantes de los criminales que se dedican a extorsión, secuestros y asesinatos. Entre los vehículos que se pueden apreciar se encuentran múltiples camionetas tipo pick-up, camiones con blindajes artesanal conocido como monstruos, múltiples armas de gruesos calibres, como los cientos de integrantes los cuales portan uniformes con las leyendas Pueblos Unidos. Asimismo, habitantes de la zona identificaron a algunos de los presentes en dicha cumbre como presuntos líderes y operadores de la familia michoacana. Pueblos Unidos tiene presencia en al menos 8 municipios como son Taretán, Dario de Rosales, Nuevo Urecho y Salvador Escalante, Quiroga, Pátzcuaro, Acuitzio del Ganje y Zilacuarretiro, entre otros. Por otra parte, cabe señalar que las autoridades de Michoacán no han tenido ningún tipo de diálogo con dicho grupo, y tampoco han hecho presencia en los lugares donde se despliega la presunta autodefensa. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.